Buenas noches, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de noticias. Estamos listos con la información de hoy, miércoles 13 de septiembre. Empezamos revisando los titulares. Gobierno y Parlamento Laboral Ecuatoriano promoverán la generación de empleo. Presidente de la República se reunió con la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Monte Pío del Ies. 89 redes delictivas han desarticulado en el país gracias a los operativos Fortaleza. Y en lo internacional, el presidente del grupo de alimentos JBS fue arrestado en Sao Paulo. Empezamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, este miércoles se reunió con los jubilados del país. En este encuentro se ratificó el apoyo del Ejecutivo para mejorar las condiciones de vida del gremio. Los jubilados del país se sumaron al diálogo nacional propuesto por el gobierno. El presidente Lenín Moreno se reunió con miembros de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Monte Pío del Ies en el Palacio de Carondelet. Los representantes de este sector, que agrupa a más de 440.000 ecuatorianos, ratificaron en este encuentro con el primer mandatario su apoyo en la lucha contra la corrupción. Además, reconocieron el valor social del programa Mis Mejores Años, que es parte del plan Toda una Vida. Nosotros tenemos y debemos proveerles ese futuro. Y conforme vayamos mejorando, conforme la situación vaya mejorando, conforme se vayan normalizando las cuentas públicas, podemos hablar de mejoras más sustantivas. Nosotros sí queremos apoyarlos a ustedes. Queremos apoyarlos de forma permanente para que la vida de un jubilado no tenga por qué no ser tan plena de satisfacciones como la es la del adulto, como lo es la del joven y como lo es la del niño. Por su parte, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, informó que continuará visitando personalmente los hospitales para garantizar la atención prioritaria a los jubilados y personas de la tercera edad y que se continuarán construyendo centros geriátricos a nivel nacional. Mientras tanto, Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Monte Pío del Ecuador, destacó que otro logro, luego de dialogar con las autoridades, fue la incorporación de un representante de su sector en el Consejo Directivo del IES y el BIES. Los 455.000 jubilados y pensionistas tenemos el derecho de tener un delegado tanto en el IES como en el BIES, en el Banco del BIES. Entre los acuerdos alcanzados también están los esfuerzos para mejorar las pensiones jubilares y hacer estudios actuariales con la participación de las universidades públicas y privadas. El presidente Lenín Moreno, el ministro de Trabajo Raúl Ledesma y representantes del Parlamento Laboral Ecuatoriano mantuvieron una reunión en la Casa Presidencial para delinear nuevas propuestas y demandas en torno al sector laboral del país. Entre los objetivos más importantes se encuentra la generación de nuevas plazas de empleo. Como parte del proceso de diálogo que lleva adelante el Gobierno Nacional, el presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes del Parlamento Laboral Ecuatoriano a fin de conocer sus propuestas y demandas. El jefe de Estado destacó la voluntad y predisposición de esta organización para incluirse en los diálogos que se lleva adelante con el fin de encontrar alternativas consensuadas para el desarrollo del país. Un diálogo que queremos que sea inclusivo, en el cual consten todas las formas de pensar. Y habrá muchas cosas en las que estemos completamente de acuerdo, habrá otras cosas en las que estemos completamente en desacuerdo, y habrá algunos temas en los cuales, a lo mejor conversando un poco y cediendo un poco de espacios, demostrando generosidad de espíritu, cediendo cada uno un espacio, podemos lograr definitivamente un acuerdo. Francisco Solórzano, presidente del Parlamento, destacó que las propuestas que se plantearon al Ejecutivo están relacionadas con la restitución del 40% del aporte del Estado a las pensiones jubilares, a la modificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la incorporación de la figura de despido ineficaz para todos los trabajadores. Tenemos como propuesta principal que el despido ineficaz para personas en estado de embarazo
y para dirigentes sindicales se extienda a todos los trabajadores. Hemos pedido al señor presidente que mantenga el Consejo de Participación Ciudadana, pero que a su vez se modifique la composición de ese Consejo de Participación Ciudadana con la inclusión de las organizaciones, de representantes de las organizaciones sociales y con una nueva forma de designar a las autoridades que están bajo la responsabilidad de este Consejo. De su parte, el ministro Raúl Ledesma resaltó la intención de este gremio de participar en la generación de puestos de empleo, el cual es uno de los mayores objetivos del gobierno. Por supuesto, y hemos acordado así con el Parlamento Laboral, nuestra preocupación del presidente Lenín Moreno, sin duda, son los trabajadores del Ecuador, no retroceder en sus derechos y, al contrario, avanzar progresivamente en ellos. Pero nuestra prioridad y la de todos ellos aquí, por supuesto, son aquellos hermanos ecuatorianos que no tienen empleo y no han señalado que han entregado otro importante documento, que es una propuesta para la generación de empleo de esos más de 4 millones de ecuatorianos que están, de alguna manera, desde el subempleo hasta el desempleo, siendo precarizados. El Parlamento Laboral Ecuatoriano también se sumará a las mesas de diálogo para la conformación del nuevo Código Orgánico Laboral, que se presentará al presidente de la República, Lenín Moreno, y posteriormente al Legislativo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La próxima semana el presidente Lenín Moreno viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar en varios encuentros, entre ellos la inauguración de la reunión ministerial número 41 del G77 más China, en calidad de presidente pro tempore de este bloque. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajará a Nueva York, Estados Unidos, el próximo 19 de septiembre para presidir la inauguración de la reunión ministerial del G77 más China en calidad de presidencia pro tempore del mayor bloque de países de la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, el jefe de Estado además mantendrá un encuentro con la comunidad migrante, una reunión con inversionistas y empresarios del sector privado y la firma de un acuerdo de prevención y combate contra la corrupción. Este último se enmarca en tres puntos: el intercambio de buenas prácticas entre todos los países del sistema de la Organización de Naciones Unidas, el desarrollo de indicadores que permitan una mediación de todos los países por igual, y el tercero, que es la prevención y educación en valores. Asimismo, la canciller María Fernanda Espinosa dio a conocer que el primer mandatario mantendrá reuniones bilaterales con presidentes de varios países. En los próximos días se conocerá la comitiva que acompañará al jefe de Estado en este viaje internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como parte del proyecto de revalorización de la educación técnica y tecnológica, desde 2014 el Instituto Andrés F. Córdoba, ubicado en la ciudad de Azogues, oferta la carrera de tecnología en la construcción. Esto dentro de un proyecto de reconversión de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente 9 estudiantes se han graduado y hasta octubre de este año serán 25 tecnólogos en construcción con los que ya contará el país. Tecnológicas y... Hasta octubre de este año, el país ya contará con 25 tecnólogos en construcción. Los primeros jóvenes en prepararse y formar parte del proceso de cambio de la matriz productiva, en donde se califican como mano de obra para todos los procesos de construcción. Desde octubre de 2014, el Instituto Andrés F. Córdoba, ubicado en Azogues, comenzó a ofertar esta carrera. Nosotros fuimos los que iniciamos este proceso y ya tenemos una cohorte de que egresó y se graduó. Y ahora en octubre vamos a tener un nuevo grupo, una nueva cohorte que va a egresar 16 estudiantes. Estamos hablando de 25 tecnólogos en construcción que ya están en el mundo laboral. De acuerdo con la rectora, tecnología en construcción viene a suplir una necesidad entre la parte operativa y técnica a nivel de la construcción. Es decir, siempre hay una especie de división entre el arquitecto y el trabajador. Entonces, nosotros, los tecnólogos en construcción, venimos a suplir esa necesidad sirviendo como de enlace. Actualmente son 56 estudiantes quienes se preparan en el instituto, quienes han visto a esta carrera como una opción formativa con una amplia salida laboral. Es el caso de Guillermo López. Conocimiento que adquirimos aquí en las aulas lo complementamos cuando vamos a la obra, donde muchas veces los ingenieros nos han dicho que es sumamente importante, porque así consolidamos los conocimientos de aquí con lo que hacen en la obra. La formación se basa en el modelo de educación dual, que consiste en el aprendizaje teórico-práctico.
Esto se evidencia desde los primeros ciclos. María José Hualp, estudiante de tercer ciclo, actualmente desarrolla prácticas en la construcción de un centro de hidroterapia. La supervisión de personal y de tareas, además de la identificación de materiales de construcción, son algunas de las actividades que la joven desarrolla. Esa es la primera obra grande que me mandan. Ya he hecho prácticas en Biblián, en una vivienda, sí. En las prácticas anteriores yo tenía que controlar el material, bueno, leer los planos, en dónde va a ir las paredes. El contratista de esta obra, Ernesto Peñafiel, destacó la importancia de la formación de tecnólogos en el campo de la construcción. Me parece bastante interesante el hecho de que se pueda tener una persona intermedia con conocimientos técnicos y a la vez conocimientos de ya el aspecto constructivo para que las obras, en cierta manera, puedan encaminarse de mejor forma. Actualmente en el país existen 570.000 matriculados en educación superior, de ellos apenas 83.000 en los institutos. Es por eso que la meta del Gobierno Nacional es el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. La postulación para las becas Eloy Alfaro se realizarán hasta el mes de noviembre. Para este periodo, el número de becas aumentó a más de 3.000. Hasta el 30 de noviembre, los interesados en adquirir una beca Eloy Alfaro podrán postularse a este programa destinado a personas con alta vulnerabilidad socioeconómica y a grupos prioritarios que han sido históricamente excluidos o discriminados. De acuerdo a la subsecretaria Jimena Ponce, para este periodo aumentará el número de becas Eloy Alfaro, pasando de 2.142 en 2016 a 3.750. Asimismo, se duplicó el monto asignado de la mitad de un salario mínimo a un salario mínimo completo. Cada una de las personas pues tiene que registrar en qué rubros estaría aplicando de las becas Eloy Alfaro, si es por personas con discapacidad o madres de familia o con vulnerabilidad económica, y de acuerdo a eso pues presentar los requisitos. Esto se lo hace de una manera muy simple a través del sitio web de la CENESID, www.educacionsuperior.gov.es, en donde pueden ver los requisitos. Se llama, el icono es el becas Eloy Alfaro, cliquean en el icono y entran al sitio de los requisitos. Les digo, básicamente es estar en goce de derechos de ciudadanía y tener el cupo en la universidad. Para la nueva convocatoria 2017 se considerarán aspectos de género y de migración. En este caso, Jimena Ponce destacó que existe una política de acción afirmativa hacia las mujeres. Pero hay una incorporación muy interesante de criterio de género, de una política de género para mujeres madres de hogar, para mujeres que han sido madres adolescentes, por ejemplo, que siempre significa un impacto en su vida y que después causan un rezago en la admisión, en el ingreso y la permanencia en la educación superior, para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, para mujeres también o hijos o hijas de mujeres víctimas de femicidio. Es decir, hay un componente muy importante de política de acción afirmativa hacia mujeres. A este beneficio también podrán acceder los deportistas de alto rendimiento, personas con discapacidad, la población con autodefinición transgénero, transexuales e intersex, víctimas de violación de género, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, migrantes retornados, entre otros. Esta duplicación del número de becas es un beneficio total para el país, permite además que estas poblaciones que han estado en situación de exclusión puedan incorporarse. Hemos incorporado también, por ejemplo, migrantes, la población ecuatoriana que ha regresado al país en los últimos 5 años y que no han tenido posibilidades de incorporarse a la universidad por condiciones económicas. Otra de las reformas incluye a los jóvenes que requieren desplazarse para estudiar. Para ello, la CENESID cubrirá hasta $70 por periodo académico, mientras que los estudiantes de la provincia de Galápagos recibirán hasta $195 de manera anual. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre los operativos realizados por la Policía Nacional en el país para detener la delincuencia. Inicio de espacio promocional. Crecer.
Volvimos a Tulcán hace 2 años y medio con mi esposa. Con mi esposa fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paz. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié 3 años en Ucrania y eso abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen queso tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de internet y ya he lanzado 3 apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a gente de fuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. 89 redes delictivas desarticuladas en 99 operativos Fortaleza desarrollados en el país permitieron la aprehensión de 720 personas. 526 organizaciones criminales han sido desarticuladas a escala nacional en 2.400 operativos policiales desarrollados en lo que va de 2017. De estas, 89 fueron en las operaciones Fortaleza, mediante las cuales se logró la detención de 720 personas vinculadas con actividades ilícitas. En el último procedimiento, Fortaleza 99, se desarticuló a una presunta organización delictiva, que bajo la modalidad de sacapintas, se dedicaba al robo de personas, domicilios, unidades económicas, tenencia y porte de armas de fuego en la ciudad de Quito. Según datos del Ministerio del Interior, hasta la fecha en otros operativos se detuvieron a más de 11.300 personas por diferentes delitos. Se incautaron 1.450 armas de fuego, 20.000 municiones de diverso calibre y se recuperaron 955 vehículos, 684 motocicletas y 32.000 equipos de telefonía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Los vehículos adaptados son una herramienta de movilidad para las personas con discapacidad. La importación de los mismos es uno de los beneficios con los que cuenta este grupo de atención prioritaria. Conozcamos los requerimientos en la siguiente nota. Uno de los derechos que contempla la Ley Orgánica de Discapacidad es la importación de vehículos y la exoneración de valores de impuesto al automotor según el porcentaje de discapacidad. Es así que cuando una persona tiene del 30% al 49% de discapacidad, goza de un 60% de exoneración de impuestos al vehículo. Del 50% al 74% de discapacidad, el 70% de exoneración de impuestos. Del 75% al 84% de discapacidad, el 80% de exoneración de impuestos. Y del 85% al 100% de discapacidad, el 100% de exoneración de impuestos. Para uso personal, los vehículos a importarse deben tener un precio FOB máximo equivalente a 60 salarios básicos unificados y en el caso de vehículos de transporte colectivo, se aplicarán las exenciones con un precio FOB máximo equivalente a 120 salarios básicos unificados. Para iniciar los trámites de importación de vehículos, es indispensable la calificación o recalificación de la persona con discapacidad. Adicionalmente, se deben presentar el formulario 107, certificado médico de especialista que detalle las principales manifestaciones clínicas limitantes que justifique el bien a importarse. Formulario 502, solicitud para importación de bienes. Formulario 503, especificaciones técnicas del bien.
Toda esta información es recopilada por los equipos calificadores a nivel nacional. Una vez que el Ministerio de Salud valide todos estos documentos, otorgará al usuario un número de solicitud de 21 dígitos que se envía a través de correo electrónico para así continuar con el proceso de importación de vehículos en el Servicio de Aduanas del Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó un proyecto de ley contra la corrupción. A continuación, los detalles. Como sustento de la resolución, la ponente, la asambleísta Roberta Zambrano, dio detalles de la realidad de la provincia de Esmeraldas, el que dijo siempre hubo recursos, pero no autoridades que sepan invertir para cubrir necesidades. De ahí también su planteamiento, fiscalización de los proyectos de agua potable. Mal manejo de los recursos que llegaron a la EAPA San Mateo, hubieron procesados y hasta sentenciados. Frente a la falta de servicios básicos en varias ciudades del país, es pertinente reformas al COTAD y a la Ley de Alianzas Público-Privadas, dijo el asambleísta Guillermo Celi. Para que se generen estos convenios con las alcaldías para darle a la ciudadanía agua potable. La asambleísta de Esmeraldas, Carmen Rivadeneira, recordó que la provincia ya cuenta con una primera fase de un proyecto que dotaría de líquido vital a la provincia, sin que hasta la fecha haya soluciones. De ahí su pedido, auditorías y fiscalización. Que no se reportó oportunamente, no se reportaron los proyectos y las necesidades. También hubo propuestas para solicitar la presencia de las autoridades inmersas en el proyecto de agua potable. Lo dijeron los asambleístas Jorge Corozo y Mae Montaño. Aquellos que lamentablemente no han cumplido con su función, ya es hora de que en el Ecuador se castigue y se sancione. Que se siente con los alcaldes para encontrar las soluciones definitivas, para establecer un plan emergente para Esmeraldas en todas las áreas. Con 117 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó a través de una resolución solicitar la atención inmediata al Cantón Esmeraldas, Atacames y Río Verde por parte del Estado ante los problemas de desabastecimiento de agua potable. El presidente del grupo de alimentos JBS, acusado de usar información privilegiada para obtener ganancias en la bolsa, fue arrestado el miércoles en Sao Paulo. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. La policía de Brasil informó el miércoles que arrestó al presidente del grupo alimentario JBS, Wesley Batista, en Sao Paulo, unos días después de la detención de su hermano Joesley. Es sospechoso de haber obtenido grandes ganancias en la bolsa vendiendo acciones de JBS entre el 24 de abril y el 17 de mayo, antes de que se diera a conocer el acuerdo que hicieron los Batista con las autoridades para revelar el esquema de corrupción que incluso involucró al presidente Michel Temer. Un día antes de la filtración de esa información, el 17 de mayo, JBS era el segundo mayor comprador de dólares, algo que nunca había pasado en la historia de la empresa. O sea que ellos trabajaban efectivamente con la posibilidad de la filtración de información. Batista también compró en ese periodo una cantidad inusual de contratos derivados nominados en dólares, como medida previsora, dado que la noticia del acuerdo judicial provocó un derrumbe de las acciones de JBS. El acuerdo entre el Estado y los hermanos Batista para no ir a la cárcel quedó suspendido el domingo, luego de que se revelara que Joesley pudo ocultar información a las autoridades. Los Batista admitieron haber pagado millones de dólares de sobornos a por lo menos 1.900 políticos. Hay trozos de aluminio torcido en el jardín de Donald Larcom, que no sabe a cuál de los techos de sus vecinos pertenecen porque el barrio de casas prefabricadas donde vive en Florida quedó devastado por el huracán Irma. Los vientos de más de 200 kilómetros por hora de Irma arrancaron por completo los paneles de algunas de estas viviendas baratas, construidas sin cimientos y alineadas sobre el césped. El agua inundó las calles donde pocos árboles siguen en pie. Algunas casas que realmente tienen mucho daño son casas viejas, mientras que todas las de aquí son bastante nuevas. Y los códigos de principios de 1990 se duplicaron luego de que pasó el huracán Andrew. Estas están garantizadas para resistir vientos de 175 kilómetros por hora. Las casas prefabricadas típicas del paisaje estadounidense son colocadas sobre ladrillos o bloques y están listas para ser desmontadas en poco tiempo o mudadas sobre una base de un camión. Ante la llegada de Irma, Stacia Walsh se encerró con su esposo y su hijo en un armario.
I feel very well blessed from God. Me siento muy bendecida por Dios por darme esta experiencia y ser capaces de sobrevivir a todo esto. Tengo muchos amigos, familia que están muy preocupados llamándonos. Pero la parte más difícil es la falta de electricidad, de agua y no saber cuándo volverán. La casa de Walsh soportó el huracán pese a ser prefabricada, en parte gracias a un doble amarre que le fue instalado por un programa del gobierno a viviendas construidas después de 1994. Irma dejó millones de personas sin electricidad en el sureste de Estados Unidos. El huracán devastó los cayos de la Florida, así como las Antillas, donde Cuba y varias islas menores se enfrentan a una costosa recuperación. Corea del Norte anunció el martes que acelerará su programa para dotarse de armamento atómico. El país redoblará esfuerzos para incrementar su poderío y proteger la soberanía nacional y el derecho a existir, según dijo la Cancillería en respuesta a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras el sexto y más potente ensayo nuclear. En una votación unánime, el Consejo aprobó el lunes la prohibición de las exportaciones textiles norcoreanas y restringió su suministro de petróleo y gas. Pyongyang calificó la resolución impulsada por Estados Unidos como malvada y denunció que es una odiosa provocación destinada a privar al país de su legítimo derecho a la autodefensa. Un mes atrás, la ONU ya había vetado las exportaciones norcoreanas de carbón, hierro y mariscos tras el lanzamiento de otro misil que sobrevoló Japón. La nueva nave tripulada rusa Soyuz se acopla con éxito en la Estación Espacial Internacional con tres nuevos astronautas a bordo. En menos de seis horas de vuelo, la Soyuz MS-06, que partió el martes por la noche del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, logró su objetivo. En la Estación Espacial les esperaban los tres astronautas que llegaron a ella en julio pasado. El primero en entrar fue el comandante de esta última misión, el ruso Alexander Mishurkin, quien inicia con este viaje su segunda permanencia en la estación. Luego lo hizo el estadounidense Joe Acaba, para quien es su tercera estancia. Y finalmente se introdujo su compatriota Mark Van de Hey, para quien es su primera. Desde julio comandan la estación espacial el ruso Sergei Ryazansky, el estadounidense Randy Bresnik y el italiano Paolo Nespoli. Parte de su trabajo es elevar periódicamente la estación de la altura perdida precisamente con propulsores de las naves acopladas a ella. Aquí concluimos la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Muchas gracias por su sintonía. Nos veremos el día de mañana. Muy buenas noches.